71-18, cuestión de identidad. Presentamos una nueva versión de este ciclo, un nuevo programa. Y en este caso presentaremos un documental del año 1997, Historias de un naufragio. Y es la historia del naufragio del barco de bandera italiana Principessa Mafalda. El Principessa Mafalda era un transatlántico bastante conocido que había recorrido unido América y Europa en más de 90 ocasiones, y algunas versiones indican que este era su último viaje, y realmente lo fue, solamente que de manera trágica. ¿Quién nos va a contar esta historia? Un vecino distinguido, conocido, reconocido de Río Cuarto, don Nicolás Lubich, que fue sobreviviente del Principessa Mafalda, que se salvó de milagro y que nos cuenta en este documental las vicisitudes que debió recorrer para poder llegar con vida a Río de Janeiro, donde fue transportado tras el naufragio. Lubich vino posteriormente a la República del Uruguay, cruzó a la Argentina, se asentó en Achiras hasta llegar a Río Cuarto, donde durante 50 años estuvo al frente de un almacén de ramos generales que hoy se ubica en calle Pedernera y Sobremonte. Veamos el relato del naufragio del Principessa Mafalda en la voz de don Nicolás Lubich. Los caminos siempre tienen un destino. En los comienzos del 20, las tierras americanas fueron depositarias de sueños e ilusiones de miles y miles de inmigrantes europeos que venían en búsqueda de un nuevo mundo y una mejor vida. Así entonces, españoles e italianos se lanzaron en forma masiva hacia nuestros suelos. Y detrás de ellos, rusos, polacos, irlandeses, turcos y portugueses imitaron el desafío. Los océanos eran testigos de infinidades de historias. Los barcos transportaban hambre de gloria y trabajo en cada uno de sus protagonistas. En medio de tantos rumbos, Río Cuarto sería el escenario final de un joven croata que, impulsado por motivos políticos, dejaba su tierra y se lanzaba hacia el encuentro de una historia de puertos y mares con naufragio incluido. Nicolás Lubich nos cuenta lo ocurrido. No coincidía con el régimen por el cual todo se paraba, la religión y el alfabeto. Y además me tenían en mira porque yo era considerado como un que no me gustaba el régimen, como un opositor. Yo era, en aquel entonces, me gustaba Radić, y a ese hombre lo mataron, era diputado, lo mataron los serbios en el Congreso, o en el del Belgrado, cuando iba allí a hacer sus exposiciones. Lo mataron a él y el yerno de él, Stjepan Radić y Šušek, otro que era yerno de él, lo mataron los dos. Y de ahí entonces yo dije, bueno, no quiero quedarme acá. Corría 1927 y don Nicolás Lubich partía en ferrocarril hacia Génova. Allí lo esperaba el buque Principessa Mafalda, que lo transportaría a Montevideo. Croacia, ya en aquel entonces sumergida en conflictos étnicos y religiosos, era tierra de nadie, y los opositores al régimen como Nicolás
no tenían cabida alguna en el estricto sistema imperante. Uruguay, entonces, era el sitio elegido, ya que allí lo esperaban unos amigos que habían zarpado tiempo atrás por idénticos motivos. Su idea era pasar luego a Estados Unidos para encontrarse con un hermano residente en California. Los futuros contratiempos finales impidieron la travesía. El Principessa Mafalda tenía en su haber más de 100 viajes al nuevo continente. No obstante, el transatlántico de bandera italiana tenía inmediatas órdenes de pasar a retiro una vez tocado el puerto uruguayo. Lo que nadie se imaginaba es que nunca llegaría a destino. Bueno, yo me embarqué en Génova. No sé justamente la fecha, pero debe haber sido por ahí en 10 o 12 de octubre, en Principessa Mafalda. Yo con un chico junto, que me lo recomendaron los padres de él para que lo llevara, porque era un chico de 15 años, 14, 15 años. Y seguimos bien, tocamos Barcelona, cruzamos Gibraltar, entramos en el Océano Atlántico, llegamos a las Azores, o sea, Islas Canarias, y ahí estuvimos 24 horas por un, me dijeron después, por un desperfecto en la máquina, en las turbinas o en las calderas, algo así. Al cabo de 24 horas, emprendimos viaje y nos enteramos en mar adentro, Océano Pacífico, tomando hacia Sudamérica. Íbamos bien, pasó 8, 10 días, o más tal vez. Yo andaba muy bien siempre con ese chico, que era el único compañero que tenía ahí. Entre todos habíamos 1000 pasajeros y 300 tripulantes. Faltaba muy poco para el desenlace de la tragedia. Nicolás tenía bajo su responsabilidad a un muchacho de 14 años llamado Antonio. El joven también buscaba nuevos horizontes en América y sería otro de los afortunados sobrevivientes del siniestro. El 25 de octubre de 1927 quedaría marcado para siempre en la memoria de estos dos lejanos inmigrantes. El 25 de octubre, a la mañana, como generalmente hacía toda la mañana, subía en la cubierta y noté una cosa rara. Noté una inclinación del barco completamente inusual. Hasta no se podía ni andar, uno tenía que agarrarse. Una inclinación muy pronunciada. Me extrañó enormemente esa cosa. Pregunté a alguna persona que estábamos ahí, pregunté la causa, qué es lo que podría ser. Y nadie no sabe nada, dice. Liubich se levantó temprano en esa jornada y se dirigió a la proa, uno de los lugares permitidos para los pasajeros de tercera categoría. Desde allí podía intuir que el curso de la nave ya no era el habitual.
y de repente siento un ruido enorme, un sacudón pero fenomenal, inusual. Me quedé esperando el resultado, qué es lo que será. Y miro en la punta del mando, del comando, arriba veo la gente, capitanes, oficiales, se están preguntando, hablando entre ellos, media una confusión, una que no sabían en qué, a dónde tomar la cosa. Y yo noté enseguida disminución de la velocidad del buque y un zigzagueo. Vale decir, enseguida pensé, bueno, aquí perdimos el timón. Yo sabía algo de las navegaciones, porque yo nací a la orilla del mar y he navegado también antes. Después de un largo rato de ir y venir, los marineros, la oficialidad del barco por un lado y por el otro, siento trepito del comando. Ahí se desbarancó todo. Eso era signo, lávese quien, sálvese quien pueda. El barco corre inminente peligro de hundirse. Bonito. ¡Ay! Se armó la batatola. ¡Ay! Se armó. Uno corría por un lado, los marineros aparecían con hacha colgada a la cintura. Empezaron a bajar los botes. Algunos desmoronaban. Había gente ya en los botes arriba. Antes de llegar al mar. ¿Qué hacemos ahora? Yo voy rápido a mi camarote abajo para ponerme el salvavidas y sacarme la ropa. Dije, bueno, aquí hay que... Yo era buen nadador era. Yo nadé, o mejor dicho, traté de salir del peligro. Y después nadé y me mandé y me mantuve en el agua nada más. Lo que tenía miedo de para que no se acerque alguien a mí y me agarre, para que se agarre a mí para salvarse. Yo siempre cuando sentía un ruido cerca me iba más lejos. Y después de un largo rato, vi luces. Venía un buque, que es el mismo que nosotros cruzamos a las 12 del día, el mismo día, era el mismo. Y cuando llegó cerca al lugar del siniestro, paró y largó los botes, y largó los botes para que vayan recogiendo los náufragos que estaban en el mar. Nicolás y Antonio finalmente se habían salvado. De ahí en más, los esperaban dos agotadores días de viaje hacia Río de Janeiro, el destino más próximo al desenlace del siniestro. Carentes de ropas y alimentos, se vivía un total clima de desolación. La gente buscaba a sus familiares. Madres e hijos lloraban por encontrarse mutuamente, ignorando la suerte corrida por cada uno de ellos. Una vez tocado el puerto brasilero, Ljubić se dirigió a Montevideo. La historia llega a su fin. Hoy, la esquina de Sobremonte y Pedernera es un fiel referente de los viejos almacenes que habitan las calles de Río Cuarto. 60 años de trabajo sin pausas permiten pasar lectura a una vida llena de emociones
en donde abunda la mayor gama de matices con sabores y sin sabores a cuesta. Lo más importante, en todo caso, es que aquellos sueños e ilusiones de nuevos horizontes que tanto ansiaba Nicolás a la hora de la partida, encontraron respuesta en este sur cordobés. No tengo más palabra que elogio para la Argentina. Yo he estado muy bien en todos los sentidos en la Argentina. He vivido bien, he tenido amigos y tengo amigos y tengo parientes de toda clase, de muy buena clase, de muy buena posición. Y mis hijos están bien conceptuados en todos los sentidos, en Río Cuarto. En Río Cuarto usted pregunte por Luis. Y Luis, yo otro día, nada más, voy a gallo porque ahora no manejo yo el auto. Y voy continuamente al cementerio y agarro Remy y me dicen, ¿usted es Lubitsch? Le dije yo, sí, yo soy Lubitsch. Oh, Lubitsch, se habla de Lubitsch en todos los cuartos bien y no hay motivo de hablar mal, porque yo he estado 50 años aquí, más de 50 años, 60 años. Segundo bloque de 71-18 y en este caso un hecho inusual hasta ahora en nuestra programación, ya que vamos a presentar un musical y del músico argentino Pedro Aznar, el famoso músico argentino reconocido por su enorme calidad en cuanto al uso de los instrumentos, vocalización y selección del repertorio. Se trata de una actuación de Pedro Aznar en la ciudad de Río Cuarto, en el año 2001, en el Teatro Municipal, cuando vino invitado por la agrupación Amigos por la Música. Aznar es un reconocido músico nacional argentino que llegó a su pico de fama en 1979, cuando Serú Girán presentó con gran impacto en el mundo del rock el larga duración Grasa de las Capitales. Luego continuó tocando con Moro, con Lebón, con Charly García, hasta el año 1983, cuando empieza a definirse el final de Serú Girán. Veamos este espacio musical que presentamos y recomendamos escuchar con mucha atención la calidad de las interpretaciones de este excelente artista nacional. Chabuca Granda, Perú. Madrugada está ya como una estatua, como una
Canto de 10. Música del Japón, avaramente de la clepsidra se desprenden gotas de lenta melodía invisible que en el tiempo repiten una trama eterna y frágil, misteriosa y clara. Temo que cada una sea la última. Son un ayer que vuelve. Linda visita la que tuviste hoy aquí en la ciudad de Río Cuarto. Sí, sí, un público precioso, un teatro lindísimo, así que la pasamos bárbaro. Una buena noche con un recorrido musical interesante, pudimos escuchar muchas cosas tuyas de distintos trabajos, desde 0192 hasta las distintas producciones tuyas, David y Goliat, Cuerpo y Alma, Caja, algo de Caja de Música. Hasta un tanguito de regalo sacado del farolito. Hasta siempre. Llegamos así al final de este programa. Hemos visto el relato de Nicolás Lubitsch sobre el naufragio del Principessa Mafalda de Saboya, ¿no? Donde Nicolás Lubitsch ya nos da también una muestra de un problema social donde él vivía, ya que él era croata y venía huyendo de los serbios, ¿no? Un tema que al pasar de los años tiene bastante actualidad. Y posteriormente pudimos ver un excelente video musical con la interpretación de diversos temas a cargo del músico argentino Pedro Aznar, excelente intérprete que dejó una aura de calidad en su paso por Río Cuarto. Bueno, a nuestra audiencia saludamos y nos esperamos en un próximo programa con una entrega similar.